Hola, yo soy Miguel Gutiérrez y en esta ocasión yo te quiero hablar de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21 y 22. Y la Biblia dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Muchos en el cristianismo de hoy dicen: retén lo bueno y desecha lo malo. Pero, ¿qué creen? Ninguna parte de la Biblia dice eso. Por lo tanto, lo que sí dice es retener lo bueno en base a la sana doctrina, a la convivencia con los hermanos, al trato, el amor fraternal que tenemos unos con otros, pero dice absteneos, absteneos, no dice desecha, desecha lo malo, no dice absteneos, es decir, te tienes que apartar, te tienes que guardar, no tienes que tener comunión con las cosas malas, y está hablando en general con incluso de la doctrina, porque es, dice absteneos de toda especie de mal. Si un predicador, aunque diga verdades de la Biblia, pero si predica torcido, si saca textos de contexto, por más que diga que Jesús es el Señor, que la venida de Cristo, cosas así o temas de ese estilo, pero si su fundamento, sus doctrinas principales del Evangelio están mal, tú tienes que desecharlo o tienes que apartarte, mejor dicho, de ahí. O sea, tienes que dejar de escuchar a estos predicadores, así digan verdades, no te puedes quedar ahí. Entonces, no se trata de decir retén lo bueno, desecha lo malo y quedarte ahí. No. Te tienes que apartar de ahí, te tienes que salir de ahí. No puedes, porque si tú ya sabes la verdad y dice la escritura que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, tienes que salir de esos lugares. No, en otras versiones esta parte de la Biblia dice apartaos, evita, guárdate, rechaza, así que no hay excusa. O sea, tú tienes que salir de ahí, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Y bueno, eso es una pequeña enseñanza, así que ¿y cómo lo podemos aplicar? Por ejemplo, hay predicadores que aunque hablen de la segunda venida, de que el arrepentimiento y cosas así, enseñan que la salvación se pierde. Y si alguien enseña que la salvación se pierde, ¿qué creen? Tú tienes que salir de ahí. Ese es nuestro pilar. La salvación, por gracia, por medio de la fe, es uno de los pilares del cristianismo verdadero. Tú no tienes que pagar nada para ser salvo. Tú una vez salvo, ya tus obras empiezan a cambiar y tienes que vivir conforme a la palabra. Tampoco puedes decir, es que ya soy salvo y ya voy a vivir como cualquier gente, voy a seguir pecando. No, eso es una mentira. Así que si alguien enseña que la salvación se pierde, tú tienes que irte de ahí. O lo contrario, si alguien dice que la salvación no se pierde, pero sigue, enseña que puedes hacer lo que tú quieras, también tienes que irte de ahí, porque eso no es bíblico. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de esto? Pues te vas a tener que aplicar en el estudio de la Biblia, así que no queda de otra. ¿Vale? Bueno, que Dios les bendiga. Hasta luego, cuídense mucho. Bye, bye.